Este vestigio lo descubrí hace ya un montón de años, en la Sierra de la Demanda, en Burgos, y creo que se trata de un vestigio muy importante en el sentido que podemos desmontar completamente, derrumbar a toda la geología histórica que nos han vendido y también a la historia de la humanidad que nos han vendido y nos siguen vendiendo, aunque muchas personas ya están demostrando que tienen su propio criterio de las cosas, o sea que piensan por sí mismas y no se dejan vender películas tan fácilmente, y me alegro por ello. Bien, pues se trata nada menos de una huella humana fosilizada, aunque no se trata de ningún proceso de fosilización, ni mucho menos, ni de lejos, porque esta impresión, este negativo sobre roca, se realizó en cuestión de segundos y no a través de millones y millones de años como están acostumbrados a vendernos. Se trata de una huella humana y se trata del pie derecho, y toda la estructura en su conjunto forma un altar. Por lo tanto, se trataría de un podoglifo que sirve como altar. ¿Por qué afirmo que esta huella, que esta impresión, que este negativo se creó en cuestión de segundos y no a través de millones y millones de años? Pues muy fácil y muy sencillo, porque únicamente tienes que observar la imagen. Podréis apreciar unos pliegues, un conjunto de pliegues en la lateralidad derecha del pie derecho, y esos pliegues lo que quieren decir que la impresión se realizó cuando el soporte material, la roca, en este caso la piedra, pues estaba en estado hidroplástico, en estado blando. Estos pliegues serían la consecuencia de la carga axial, del peso del cuerpo, al igual que la impresión, que el negativo, que la huella, se litificaron, se convirtieron en piedra en cuestión de segundos. ¿Por qué la versión oficial no sirve en este caso? Pues porque la versión oficial te vende la película que estas rocas pues son la consecuencia de sedimentos marinos de hace 250 millones de años. Y qué casualidad, bendita casualidad, que resulta que ese lecho marino de hace 250 millones de años aparece sobre la misma superficie que yo estoy pisando y que estoy observando en el siglo XXI. No sirve. Y si esta roca tuviera o tuviese 250 millones de años, no quedaría nada. ¿Sabéis lo único que quedaría? La arena de playa cuando vais al mar. ¿Veis esa arena que hay en la playa? Pues es lo único que quedaría, arena. Y esto lo que demuestra que el paradigma que utiliza la geología y la arqueología no sirve para nada, porque esta es la realidad objetiva. ¿Y sabéis cuántas rocas como esta hay a lo largo y ancho de toda la península ibérica, de Europa y del mundo entero? Millones y millones y millones. Y se trata de altares, no se trata de milagros de la erosión como nos venden. Se trata de lo que es y nada más que eso. Esto es un altar de la civilización madre, un altar con una pileta creada a partir de la impresión de una huella humana en blando. Y aquí podéis observar la erosión que ha transcurrido desde la última creación, desde el último diseño. de este planeta. Porque si esta roca estuviera millones y millones de años, no quedaría nada. Por ello yo siempre trabajo con un segmento cronológico que nada tiene que ver con las cifras astronómicas millonarias con las que trabajan los geólogos y los arqueólogos. La realidad es esta. Si esto tuviera millones de años no quedaría nada. Por ello yo siempre digo que estos vestigios no pueden superar los 10.000 años de antigüedad. Eso es imposible, hay que ser realista. Porque la erosión también existe, pero claro, la erosión tiene unos límites.